I've got a question, if you'd hear me out. El renting de coches con todo incluido consiste en el alquiler de un vehículo a largo plazo en el que todos los gastos se integran bajo el pago de una cuota que incluye todos los servicios necesarios para disfrutar del coche. Seguros, mantenimiento, impuestos y todos los gastos asociados al uso del coche se integran en un único pago fijo al mes para mayor comodidad del cliente. De hecho, esta es la única preocupación que pueden tener los conductores del renting con todo incluido, porque las empresas se encargan de aglutinar y gestionar todos los gastos derivados de la utilización del vehículo para que el cliente solo tenga que pagar la cuota total cada mes. Los servicios y prestaciones que se aglutinan bajo esta única cuota mensual cubren las siguientes partidas de gasto. Seguro del vehículo, que dependiendo de la empresa con la que se contrate el servicio puede ser con o sin franquicia y las coberturas pueden variar. Mantenimiento del vehículo, que pueden ser en los talleres oficiales de la compañía o en otros. Reparación de averías con piezas, costes de la revisión de la ITV, sustitución de neumáticos, gastos relacionados con los impuestos del vehículo incluidos, asistencia en carretera, gestión de multas, actualización de la cartografía, servicio de matriculación, coche de sustitución y tarjeta de carburante y peajes. En algunas compañías específicas, además de los servicios básicos del todo incluido, ofrecen la posibilidad de añadir otros servicios opcionales. De todos los servicios incluidos en el apartado anterior, en algunas compañías distinguen entre los básicos y los opcionales. I won't go, this is our time.